El mundo apretó el botón de pausa. Y esta pausa va a durar 60, 90, 100 días, no sabemos. La pregunta importante es, ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿Te vas a reinventar o lo vas a dedicar a jugar Candy Crush, a ver Netflix o a tomar cervezas todo el día? Es una gran oportunidad de reinventarte. Y para ello me gustaría platicarte una metáfora bien interesante, que es la metáfora del águila. El águila. Este majestuoso animal puede llegar a vivir 50 o 60 años, pero a la mitad de su existencia debe tomar una dolorosa decisión. ¿Se renueva o muere? A la mitad de su vida, sus poderosas garras se tornan frágiles, débiles y quebradizas. Se doblan con facilidad y no consiguen agarrar con fuerza sus presas. Su pico largo, fuerte y puntiagudo se encorva y apunta hacia su propio pecho. Sus ojos, herramientas poderosas de caza, se vuelven borrosos porque están llenos de costras secas que dificultan su visión. Sus hermosas alas son viejas, gruesas y duras. Su vuelo se torna torpe y difícil. Bajo esas circunstancias es difícil competir contra las águilas jóvenes, más ágiles, fuertes y agresivas. En ese momento, el águila tiene que tomar una de las decisiones más significativas y trascendentes de su vida: renovarse o dejarse morir. El doloroso proceso de transformación dura 150 días, 5 largos meses. El camino inicia buscando un nido vacío en lo alto de la montaña, cerca de alguna pared rocosa. Una vez instalada en su nuevo hogar, comienza a golpear la pared con el pico hasta que consigue desprenderlo y esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que arrancará cada una de sus garras hasta eliminarlas por completo. Con el nacimiento de las nuevas uñas, tendrá que arrancar sus plumas viejas y esperar a que renazca su nuevo plumaje. Sus ojos se comenzarán a limpiar gracias a un líquido cristalino que generan sus glándulas lagrimales. Durante ese largo proceso, el águila, además del dolor, debe aguantar el hambre y las inclemencias del tiempo. Si logra soportar este proceso, habrá renovado su naturaleza y podrá lanzarse al vacío en un vuelo donde les avisa a las otras águilas que está de vuelta, con renovada fuerza y lista para volver a competir. Si cuando el mundo apriete el botón de continuar, no regresaste con más pasión, con más entrega y con una nueva visión, no entendiste el mensaje, no entendiste que las reglas del juego cambiaron. Recuerda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. El cambio es inevitable, crecer es tu decisión. Quiero terminar con un valioso pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. La piel se arruga, el pelo se tiñe de blanco, el camino se vuelve más pesado y los días se convierten en años. Pero lo esencial no cambia, tu fuerza y tu determinación no tienen edad. Tu espíritu sigue haciendo esa diferencia. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro nace un nuevo desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. No vivas de fotos amarillas ni de películas viejas. Mete en un cajón los recuerdos. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. Sigue cuando todos esperan que claudiques. No dejes que se oxide el hierro que hay dentro de ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando ya no puedes correr, camina. Cuando ya no puedes caminar, usa un bastón. Pero nunca, nunca, nunca te detengas.